Una nueva entrega de servicio alimentario escolar en Islas, septiembre esta vez. Estamos redondeando en 190.000 bolsones ya con esta entrega. En esta oportunidad, además de los productos que entregamos habitualmente, estamos agregando los productos de limpieza. También estamos entregando en esta oportunidad las computadoras de Conectar Igualdad a través del convenio que firmó el intendente Juan Andreotti con el ministro de Educación Nicolás Trota. Se reactivó el programa Conectar Igualdad y la verdad que es una alegría y muy importante para los chicos de la isla tener estas computadoras y poder avanzar en la conectividad. Se entregaron las netbooks a la tanda de Escuela Secundaria 22 y Secundaria 25, un total de 22 computadoras. Para nosotros es importante que los chicos de Isla estén conectados, que ellos puedan tener un instrumento y actualizar sus prácticas pedagógicas. Es importante, en el caso de las escuelas de Islas, las hemos aparte cargado con todo el material bibliográfico y los trabajos y las actividades. Para ellos significa mucho, está muy bueno que le hayan dado esto a los chicos. La educación es muy fundamental. Conectarse con la escuela, con sus compañeros, que todos tengan lo mismo. Es muy importante porque nos ayuda bastante a los que no tienen celular también. Fotocopia mandaban y no se podían hacer. Ahora que nos dan esta ayuda es bastante. La computadora es una herramienta para que podamos estudiar en nuestras casas. Conversamos con los profesores a través de WhatsApp, nos mandan las tareas por esa red y ahora me dijeron que en las computadoras tenemos todos los PDFs de este año. Así que va a ser algo más fácil. Estamos también realizando todas las medidas preventivas y todos los protocolos para garantizar esto de forma eficiente. Están participando todos los equipos directivos de las escuelas de Islas, están participando inspectoras, la inspectora en jefe, siempre el municipio está acompañándonos y dándonos una mano. También nos acompaña prefectura, bueno, obviamente los consejeros escolares, concejales. También estamos entregando un presente en esta oportunidad por el Día del Maestro y el Día del Auxiliar. El Día del Auxiliar es el 10 de septiembre y el 11 el Día del Maestro. Reconocer sobre todo la tarea que vienen haciendo en esta pandemia, la verdad que una vez más están mostrando que la escuela está a la altura de las circunstancias y que en los momentos más difíciles están ahí presentes donde los necesitamos.